Ok, hagamos esto una última vez. Sé que tienes el Ryzen 5 5600G en tu PC y quieres agregarle una tarjeta gráfica, pero la cosa es que no sabes cuál ya que hay muchas opciones en el mercado. Pero no te preocupes, ya que en esta ocasión tu servidor Chanti te dirá la mejor tarjeta gráfica barata para este procesador. Esta placa de video no te la dirá nadie más, así que mira todo el video completo ya que al final habrá una sorpresa. Para que tengan contexto, hace poco me compré un Ryzen 5 5600G para hacerle videitos, pero claro, necesitaba una gráfica, no podía seguir con mi RX 560 de hace 100 años. No tenía mucho dinero y necesitaba una gráfica buena, bonita y barata y encontré dos opciones, la GTX 1080 y GTX 1080 Ti. Sé lo que dirás, estas gráficas son muy viejas, primero me meto un palo en el culo antes de comprarlas. Esta chingadera yo no la quiero, ¿no? Llévate tus miserias. A ver, sí sé que estas gráficas son de poco más de 7 años, pero es que la potencia de estas mismas es de otro planeta. Por mi parte, compré la GTX 1080 porque no encontré la versión Ti, pero considero que las dos son muy buenas, pero si puedes ir por la Ti es mucho mejor. Por su parte, la GTX 1080 tiene 8 GB de memoria VRAM en GDDR5X y la Ti tiene 11 GB, que suena más atractivo para el futuro en gaming o para trabajos pesados en edición de video, renderizados, etc, etc. Y sé que a esta altura del video te preguntarás, ¿por qué son tan buenas opciones estas GPUs para este procesador? Por dos motivos, precio y rendimiento. Para que te des cuenta, por ejemplo, una GTX 1080 normal rinde mejor que una RTX 2060 y ten en cuenta que la 2060 sí es más costosa. Y para agregar, la 1080 Ti supera a una gráfica relativamente reciente, la RTX 3060, al menos en lo que es gaming, ojo ahí. Por parte de AMD, la 1080 Ti rinde muy similar a la RX 6600 XT en videojuegos, una de las mejores gráficas para este 2023, pero en sí la RX 6600 XT es más costosa también. Ojo, te pido que sigas viendo el video porque esto que verás te sorprenderá. Así que es impresionante la potencia de esta gráfica, esta GPU es como si Hulk le pegara un balón de fútbol. Además es una increíble opción para el 5600G ya que no hará cuello de botella, podrá aprovechar muy bien tanto a la 1080 normal como a la Ti. Agregando que para la creación de contenido es una excelente opción, llevo poco más de 2 semanas con esta gráfica haciendo muchos shorts, videos largos, etc. y rinde perfecto en los programas de edición como Premiere, poco me ha dado problemas, además renderiza mis videos en un chasquido. En cuestión de tecnología sí estamos un poco cortos, no tenemos Ray Tracing ni mucho menos DLSS, pero al menos tenemos el codec de Nvidia para hacer streaming, el NVENC, que nos permitirá hacer directos con buena calidad sin perder tanto rendimiento. Ahora les voy a mostrar el rendimiento del 5600G con la GTX 1080, tengan en cuenta que la diferencia de la 1080 Ti con la 1080 normal es de un 20%. La verdad no tengo muchos videojuegos en mi PC, por tanto no por... Pero probemos algunos juegos, vamos con Fortnite. En 1920x1080p en modo rendimiento teníamos más de 200 FPS, a veces rozábamos los 300, claramente habían bajones hasta 150, pero de ahí no bajábamos más, la mayoría del tiempo estábamos a más de 200. Y en DirectX 11 con todo en ultra conseguíamos entre 70 y 90 FPS. Sigamos con Control. Con todos los ajustes gráficos al máximo teníamos entre 70 a 80 FPS con bajones a 65, se puede disfrutar este juego de una excelente forma. Y por último con Warzone 2.0. Este juego es pesadito, con todo al mínimo y en 1080p teníamos muy buenos FPS, entre 80 a 90, lo máximo que vi bajar fue a 65 cuando había mucha gente, sin embargo yo creo que le podríamos subir los ajustes gráficos y seguiremos teniendo un muy buen rendimiento. Como nos damos cuenta, el rendimiento de esta combinación de GPU y CPU es bastante buena, obtenemos muy buenos FPS en estos videojuegos, y créeme que en juegos más pesados como el God of War, GTA V, Cyberpunk, etc. rendirá excelente de igual forma. Tengo que contarles algo muy importante de esta gráfica, y es que tiene un problema, su consumo energético. La GTX 1080 consume 180 watts y la Ti sí consume bastante, 250 vatios. Mira, la verdad con la 1080 una fuente de 500 watts estará muy bien, pero si con la Ti opta por una de 600 o 650 watts. Toca hablar de lo más importante, del precio. Hay que tener en cuenta que estas gráficas nuevas no las vas a conseguir, las consigues reacondicionadas o de segunda mano.
La GTX 1080 puede rondar los $200 y la Ti unos $230 más o menos. Las puedes encontrar en eBay o Mercado Libre. Yo la compré por Mercado Libre y pienso que es más seguro en ese sitio. Y ahora sí vamos con la sorpresa. Como yo te quiero mucho, te quiero recomendar otra GPU para este CPU, y esa es la RX 6650 XT, una placa de video que da un rendimiento muy bueno en juegos. Creación de contenido sirve para todo realmente, y el 5600G la podrá aprovechar al máximo. Y dime, ¿tú qué tarjeta gráfica le pondrías a este procesador?